Miren esa edificación, ¿no? Eso obviamente son apartahoteles, moteles, como le quiera llamar. Diagonal a la Clínica Colombia. Están viendo allá lo que es el edificio que llamamos, ¿no? Edificio de colores. La panadería Quinta con Quinta. Miren, esto es clásico, clásico, clásico. De los hoteles más lujosos, más costosos de nuestra ciudad, donde vienen a quedarse orquesta grupal. Esperamos que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad los saludamos aquí desde el Coliseo María Isabel Urrutia, este que están viendo a nuestra mano izquierda. Nos vamos acercando al barrio Samanes de Guadalupe. Vamos a subir por la carrera 66, por la carrera 39, la autopista suroriental, y por el barrio San Fernando, para llevarlos el día de hoy hasta el Hotel Intercontinental, que es uno de los hoteles, yo creo que es el más lujoso, el más costoso de nuestra ciudad, el más grande. Entonces vamos a hacer este recorrido, no tanto para llegar al punto, porque para llegar hasta allá podemos tomar otra ruta, podemos acortar camino, ¿no? Pero pues la intención de este video no es solo para llegar al punto como tal, sino para mostrarles a ustedes el camino, o en el camino, unos puntos muy importantes. Estamos pasando en este momento el centro comercial Santiago Plaza, que podemos ver al fondo está la carrera 56, la famosa avenida Guadalupe. Ya les había comentado que vamos a ingresar por la carrera 66. Vamos a meternos acá. Acá hay unas piscinas que muy pocas personas conocen, un centro recreacional. Está pues aquí a la vueltica donde se encuentran los apartamentos de Cañaverales, este que estamos viendo en este momento. Muy pocas personas conocen pues esa de centro recreacional. Bueno, aquí vamos a coger ya la carrera 66. Esa ya se las habíamos hecho en sentido contrario, sentido oeste, oriente. Ahora la vamos a hacer sentido oriente, sentido hacia el oeste, para salir pues por la autopista suroriental. Estamos sobre el mediodía, un ambiente tranquilo. Esto tiene pues al lado y lado de la vía unos barrios muy bonitos. Vemos también varias de estas, varias canchas sintéticas. Vamos a ver a nuestro paso, tanto por la carrera 66, que es esta, como por la carrera 70, que ya les había comentado, mucho campo así deportivo con estas canchas pues tipo pasto sintético. Nos estamos acercando a la calle 16. Miren cómo está el tráfico en este momento sobre el mediodía. Siempre es así, está normal. Creo yo que se hace más tráfico, se hace más trancón más bien las horas de la noche. Por allá, después de las 5, 6, 7, las horas pico, ¿no? Pero en la noche, pienso yo que se hace más trancón. Calle 16 es esta. Una zona verde es bastante grande, ¿no? A pesar de que Cali tiene, por los últimos años, se ha modernizado mucho, ha hecho muchas construcciones, las constructoras están por todo lado, pues, haciendo sus terrenos, ciudadelas, no solamente por negocio, porque pues eso es obvio, eso es la parte principal de estas construcciones, pero también porque cada día hay más gente, obviamente, entonces necesitan pues espacios para vivir, porque acá en la ciudad, con las casas tradicionales, pues no vamos a caber todos, eso es más que lógico. Entonces, pues cada día es más común ver este tipo de ciudadelas, pero aún así, sin embargo, la ciudad conserva muchas zonas verdes. Por eso y no en vano fuimos escogidos como la sede de la COP16, que es evento que se va a tratar temas de biodiversidad, soluciones, pues esperemos que sea así. Por eso y no en vano fuimos escogidos como sede. Y así como pueden ver en todos nuestros videos, Cali es una ciudad biodiversa. Como lo dijo por ahí una dama, no voy a decir nombres porque empiezan con el tema de la política, entonces no voy a decir nombres, pero dijo algo que me parece muy sabio, y es que en Cali no se va a hablar de biodiversidad, se va a vivir la biodiversidad. Tenemos parques, tenemos muchas zonas verdes, ¿no? Tenemos pues parques naturales, zonas protegidas, ríos, tenemos 7 ríos y tenemos pues todo el tema de la biodiversidad. Entonces va a ser interesante ese evento que ya en este mes de octubre comienza. Esta zona se las mostré de noche en días pasados. Es una zona bastante rumbera aquí en la carrera 66, acercándonos ya a lo que es la autopista suroriental. Entonces, pues, una zona bastante rumbera, restaurantes, pero en especial discotecas.
Aquí los voy a llevar a mano derecha. Encontramos la autopista suroriental. Pero esta vez vamos a transitar por la parte de abajo. Siempre los he llevado por la parte de los puentes porque es la vía más rápida, porque no hay que hacer ningún semáforo, ningún pare. Entonces hoy nos vamos a meter por la parte de abajo. Vamos a meternos también o ingresar por la parte de la carrera 39, donde aparecen las canchas panamericanas, pero por la parte de abajo, llamémoslo así, por el carril derecho, los carriles derechos. Acá tenemos dos carriles y en la parte izquierda, que se llama pues de velocidad, tenemos otros dos, que son esos puentes, son cuatro en total, que atraviesan esta autopista suroriental. Entonces nos vamos a meter por acá, vamos a tratar de pronto ingresar a uno que otro barrio por ahí para conocerlos. Bien, ahí pueden ver la diferencia. Obviamente el que ingresa por la parte de abajo es porque va a hacer un giro en algún momento. Y el que va a seguir derecho o el que va en otra dirección, pues simplemente se sube por el puente, la parte de los puentes, y se ahorra estos semáforos. Miren, estamos atravesando el de la carrera 56. Ese es el Compandi de la Guadalupe. Es esta vía que les mostramos en días pasados. Vamos a ir un poco más suave para que vayan mirando, para que vayan conociendo, que es la intención de nuestros videos, y pueden apreciar. Vamos a empezar por acá a mirar algunas construcciones bastante antiguas, como esta aquí sobre la autopista suroriental número 5359. Este es el edificio Country, ¿no? Miren, bastante antigua esta construcción, estas edificaciones, pero muy bonitas, ¿no? Eso tiene mucho Cali, que tiene muchas edificaciones antiguas, por supuesto. El pasar de los años no la dejan pues acabar, no la dejan pues, obviamente no la descuidan y mantienen bien pintaditas, bien limpiecitas y demás. Eso sí es algo muy importante, ¿no? No porque sean construcciones antiguas pues las dejan abandonadas. Esta ya es un tema de casas, un tema de casas en conjunto. Aquí hay como una división, un callejón, y aquí aparecen las otras. Aquí apreciamos este puente que atraviesa la carrera 50. Este nos saca hasta Samanes de Guadalupe, por allá por la carrera, por la calle 23 más bien. Tenemos una parte de concesionarios, por ahí hay uno que otro negocio de entretenimiento para adultos, y esta zona es de apartahoteles, miren. Y son bastante curiosos, ¿no? Este es el castillo, miren. Miren esa edificación, ¿no? Eso obviamente son apartahoteles, moteles, como le quiera llamar. Acá viene una parte pues que incluso están alquilando. Me imagino yo que todo esto era, ahí se puede ver, según la estructura, todo esto era pues el mismo negocio de apartahotel El Castillo. Y aquí pues dejaron esta parte, de pronto ya no la utilizan, entonces ahí dice, la están alquilando, 235 metros cuadrados. Acá vemos otro que se llama La Torre. Miren, motos y taxis, obviamente hay en partes, no sé si sea aquí en Cali, bueno, o sea habitual en toda parte, que a los taxistas les pagan pues por llevar, llamémoslo así, clientes, ¿no? Tanto en los apartahoteles como en los reservados para adultos y todo ese tema. Miren, por lo menos estas son apartamentos, todos estos, miren. Ya estamos cerca de la carrera 44. Esto queda exactamente, miren, diagonal a la Clínica Colombia. Esa clínica también bastante clásica, que cuando de pronto por ahí algún sismo o algo por ahí, se le caen unas partecitas, pero es por lo mismo que está ya bastante antigua, antigua, antigua. Ahí traen mucho también, bueno, ahí también hacen cirugías, pero traen mucho lo que es las personas de pronto accidentadas, personas pues en accidentes de tránsito. Vamos a apreciar por acá unos locales de ropa, miren este de acá de la esquina. Y ya esta es la carrera 44, que va en un solo sentido, la que nos atraviesa este puente. Pueden ver Seguridad Omega, la que presta servicio de la seguridad en las porterías, en los diferentes condominios. Carrera 44, y nos vamos a meter o vamos a ingresar por la parte de acá abajo, que es más congestionada, para salir hacia la carrera 39 y subir por el barrio San Fernando. Otra ruta diferente, la que ya la hemos hecho en estos días. En este momento
está entre comillas despejado porque ese trancón que ustedes van a ver más adelante en el semáforo se pasa, o sea, es más largo incluso que donde estamos en este momento. Sobre todo en especial en las mañanas, es bastante largo. Bossa Nova es este. Como les comentaba, allá adelante también hay uno que se llama El Molino, muy conocido. Y como les comentaba, esta es la parte pues de los moteles, de los apartahoteles. Vamos a ingresar acá con cuidado a la carrera 39, aunque ahí ya está pues el semáforo que nos indica que vamos a detenernos aquí sobre la marcha. Hacia la izquierda, debajo de este puente, ya estamos sobre la carrera 39. Entonces vamos a tratar de irnos por la parte oeste de Cali, por la que se conoce por allá como la avenida Circunvalar, una parte de los cerros, por allá por los cristales. Por toda esa zona los voy a llevar hasta ese hotel. Vamos a dar una vuelta y volvemos a salir ahí en ese hotel. Entonces, bueno, aquí vamos por la carrera 39. Vamos pasando en este momento lo que es conocido como las canchas panamericanas. Siempre hemos pasado, yo creo que por la calle novena, la que atraviesa esta vía. Ya lo he llevado en varias oportunidades, entonces hoy vamos por esta ruta diferente. Bueno, esta también que quedó en un solo sentido, sentido oriente-oeste. Y esta parte que van a empezar a ver a continuación, antes de llegar a la avenida Roosevelt, que también se las he mostrado en otro video, van a empezar a ver por acá está ese tema del CER, que es ese reconocimiento de conductores, donde tienes que venir a hacer los exámenes para poder asignarte pues la licencia de conducción como tal. Ese que están viendo allá, bueno, atrás del McDonald's, muy reconocido, el McDonald's de la Roosevelt se llama este, se conoce así. Están viendo allá lo que es el edificio que llamamos, ¿no?, edificio de colores, precisamente porque es bastante colorido, aunque eso tiene otro nombre oficial. Tenemos esta barra que también es muy famosa, el borrachito, donde vienen a ver todos los partidos del fútbol colombiano de la selección, y esto se llena. A veces le colocan ahí pues como una carpa para que la gente no vea desde afuera, no se canalee, como se dice aquí en Cali, en Colombia, pues los partidos. Miren, este edificio de los colores, se tiene varias torres. Esto tiene consultorios de todo, meternos por acá con cuidado. Esto tiene consultorios de todo, en especial de belleza, estética, pero también se hacen cirugías. Hay unos excelentes profesionales, pero lamentablemente también por ahí tiene un tema no tan bueno, que es algunas personas pues se han quitado la vida ahí en ese edificio, ¿no? Voy a mostrar este parqueadero gigante que han hecho aquí, como tipo centro comercial. Esto antes era un lote, ¿no? Esto era pues puro monte, después lo cogieron como para parqueadero más informal, pero ahora lo tienen como más formal. Miren, tienen tres pisos de parqueadero totalmente cubierto, porque por acá van a encontrar, estamos entre en la parte de allá de este Kendama, la parte de acá los cámbulos, y van a encontrar todo esto tiene que ver con la salud, la medicina. Nos acercamos pues al éxito de San Fernando, pues les voy a mostrar todo esto. Miren, todo esto pues tiene que ver con el tema de los consultorios, de la salud. Miren, miren para allá, las torres hacen exámenes. Esto se llama pues, ya les comento, los cámbulos. Todo esto tiene que ver pues con ese tema, ¿no? Enfermería. Realizan diferentes tipos de exámenes, de radiografías. Y este parque es el que queda allá al frente del éxito de San Fernando. Miren, bastante tranquilo. Miren los árboles y las zonas verdes que tiene esto, como protegen del sol, ¿no? Lo bonito pues que es la naturaleza. Yo creo que es el, no sé si es el caucho, el que tiene pues las ramas donde sacan pues todo el tema de los neumáticos y todo eso. No sé si sea ese. Miren cómo protege bastante el sol, parece que tuviera techo, pero en realidad son los mismos árboles, la sombra de esos árboles gigantes los que proveen pues toda esa sombra. Acá podemos ver, esta es la parte de atrás del éxito de San Fernando, este lo vemos también por la quinta que vamos a ver a continuación. Y esta, la famosa clínica de Imbanaco, que junto a la Valle de Lili, la clínica Valle de Lili, la fundación... Junto a la Fundación Valle de Lili son como las más grandes de la ciudad, las que tienen los mejores especialistas,
para el tema de cirugías, todo tipo de operaciones. Miren, ahí está, Clínica Imbanaco. Esta es como la parte, pues, peatonal. La parte de urgencias está por la parte. La parte de urgencias está por atrás. Entonces, todo esto por acá es relacionado. Miren, eso es para donación de sangre de la Cruz Roja. Todo esto es relacionado con el tema salud. Esta estructura es bastante gigante, imponente. Cruz Roja Colombiana, Seccional Valle. Está, pues, para lo de donación de sangre. Aquí ya estamos oficialmente en la calle Quinta, Clínica San Fernando. Esa de allá. Aquí van a ver otra. Este es el edificio Plaza San Fernando. Y como les comento, bueno, y uno de los más importantes también, el Hospital Universitario del Valle, que es este gigantesco. Que atraviesa, pues, este puente, la calle Quinta, que conecta con ese hospital. Ah, aquí es donde van a hacer como el, no sé si se llama el planetario, creo que es ese, ya está bastante adelantado, eso de ciencias y de tecnología, eso va a quedar acá espectacular. Miren qué bonito está quedando, eso tiene que ir algo, Yagua creo que le pusieron a eso, no sé si se llama así realmente o eso pues es el tema de la inteligencia artificial, de la ciencia. Bueno, vamos a pasar en este momento por las canchas panamericanas, allá al fondo. Nuestro Estadio Olímpico Pascual Guerrero tiene su respectiva estación del mío, vea, bien futbolera por todo lado. Ahí pueden ver unos logos como de balón, miren. Y acá el edificio panorámico, bastante antiguo también. Eso tiene una piscina allá en el último piso. Barrio San Fernando, ahí San Fernando, otro que es conocido como San Fernando Viejo, ¿no? Con su imponente catedral. Y una parte ya de lo que ven por acá son funerarias. Por este sector van a apreciar una parte de discotecas clásicas, discotecas antiguas como el Bronx. Eso que ya han quitado muchas, ¿no? Obviamente ya por el tiempo, pero toda esta parte también es una zona de discotecas bastante importante de la ciudad, la Quinta Estación. Este es karaoke. Esta parte ya sabemos, pues, que incluso esta es una de las vías, al parecer la más importante de nuestra ciudad o la más reconocida, que incluso tiene canciones por ahí en su honor o no en su homenaje. Y estamos pasando la biblioteca departamental. Esto es una estructura gigantesca. Ahí tienen que estar pendientes porque van a abrir de nuevo un museo con el tema de los dinosaurios y todas esas cuestiones. Miren, ese colibrí lo hizo el Museo Muli. Esta es la que nos conecta a la avenida Roosevelt. Este hundimiento, pues, por la parte de arriba pasa o empieza, la que nos conecta, pues, con la avenida Roosevelt. Nos estamos ya acercando ya como tal al centro de la ciudad, la carrera 15, Colegio Santa Librada, el Club Nobel, el que atraviesa este puente. Este puente hace algunos años un vehículo alto pasó por acá y lo tumbó. Ahí se puede ver una parte de la estructura que es como nueva. Y eso duró varios meses ahí porque, pues, una persona, no sé cómo hizo para no medir, no sé, pues, no sé si llamarle falta de sentido común o qué será, pero pues tumbó ese puente porque pasó con un carro mucho más alto de lo que podía pasar en esa estructura y lo tumbó. Carrera 15 ya les hemos mostrado en muchas ocasiones, Colegio Santa Librada, colegio más antiguo de la ciudad, más de 200 años. Allá al fondo sé que alcanzan a apreciar ese cerro, nada más y nada menos que las Tres Cruces, el cerro de las Tres Cruces. Allá está ya un poco más verde, ya llovió estos días porque pues hemos estado en una ola de calor bastante fuerte, bastante intensa, pero pues ahí se ve un poco ya más verde, ya llovió bastante estos dos días, entonces ahí recuperando agüita nuestro río sobre todo. Ahorita vamos a pasar a ver si nuestro río Cali todavía está seco o ya se ha recuperado bastante. Ya listo, ya aquí ya empieza como tal la carrera 10, ya empieza como tal el centro de la ciudad. Y bueno, bueno, miren el tema de Rurica, ¿no? En Avilandia, todos esos almacenes que venden desde octubre en adelante. Miren, carrera 10. Esta es la carrera 10 del centro que nos lleva hasta el barrio obrero, hasta el monumento de Piper Pimienta. Con Fenalco, la clínica con Fenalco de la EPS, pues, de Fenalco. Ahí la pueden ver. Ahí atienden urgencias,
tiene droguerías, medicamentos. Bueno, hay un carro que huele aquí a recalentado. Huele a puro caucho, puro caucho, puro caucho. ¿Y cómo no nombrar a nosotros que nos gusta tanto la historia y mostrarles a ustedes el presente, el pasado de nuestra ciudad? ¿Cómo no nombrar a esta? Miren, la heladería Dancali, una de las tradicionales de nuestra ciudad. Aquí trato no, aquí volvió a abrir, pues, con una apuesta bastante interesante, colorida, por supuesto. Hablando de cosas antiguas o de negocios antiguos, la panadería Quinta con Quinta, miren, esto es clásico, clásico, clásico. Algunos dicen que se vende el mejor pan de bono de la ciudad. Ahí tenemos los cerros y ya de a poco nos vamos acercando a ese hotel Intercontinental. Entonces, le vamos a dar una vueltica. Aquí cerca, estamos en este momento, aquí donde estamos. Estamos en este momento cerca también a la calle de la Escopeta. Miren, no nos demoramos mucho. La verdad, este video poco se ha cortado, poco se ha editado, porque realmente el camino estuvo suave, como se dice, el camino estuvo despejado. Ahí pueden ver algunos museos, como el Museo de la Salsa Caleña, que es este. Este es pequeño, pero muy interesante. Empezamos al lado izquierdo. Inicia como tal el barrio San Antonio. Ya vamos a ingresar acá. La calle, esta es la carrera cuarta con calle segunda A. Todo esto ya es, ya pertenece al oeste. Ahí vemos al lado izquierdo el Hotel Dancali. Miren, al fondo las tres cruces, Casino Marco Polo. Y bueno, ya esto como tal es el Hotel Intercontinental. Miren, de los hoteles más lujosos, más costosos de nuestra ciudad, donde vienen a quedarse orquesta, agrupaciones, cantantes, equipos de fútbol. Ahí lo tienen, tiene pues su zona bancaria, sus cajeros, Café Juan Valdés. Vamos a hacerle una toma de nuestro río, a ver cómo ha estado, si ya se ha recuperado, y ahí ya vamos a finalizar el video. Ya saben que derecho podemos por el túnel mundialista, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, ahí se ve agüita, obviamente. Se ve bastante agüita. No paro aquí porque quedamos estorbando, ¿no? Estamos sobre esta vía. Vamos a mirar hacia allá, hacia donde se encuentra el Dancali. Nos despedimos aquí al lado de nuestro hermoso río Cali. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión.